Como ven, en realidad tengo un nuevo micrófono hoy, así que si escuchan algo raro o lo que sea, es esto. Y también, está oscuro, así que... El caso de hoy es un caso sin resolver. Aquellos que sean de Argentina seguramente lo van a conocer. Va, o quizás no, qué sé yo, pero hubo un periodo en el que fue muy, muy, muy conocido, en el que la imagen de esta chica estaba por todos lados. Así que es normal, sería normal que conociesen este caso, que con el nombre o con la foto de la chica se dieran cuenta de qué es. Y este es el caso conocido como Candela Rodríguez. Antes de empezar con el video, acá tienen mis redes sociales si quieren ir a verlas. Y por favor, vayan a ver mi último video porque es un top 5 y me encantó cómo quedó editado. Así que si pueden, vayan a verlo y empecemos con el video. Vamos a empezar por la pregunta que todos los que no conozcan este caso se están haciendo, y es: ¿quién era Candela Rodríguez? Candela era una niña de 11 años que vivía con su madre, llamada Carola Labrador. Su padre, Alfredo Rodríguez, se encontraba preso en el momento de la desaparición de Candela por un caso de piratería del asfalto, además de algunas otras causas, y fue detenido por robo agravado de mercadería en tránsito. Pero obviamente se preguntarán cuándo fue secuestrada. Desaparece un 22 de agosto del 2011, a las 3 y media de la tarde, mientras esperaba fuera de su casa a unas amigas. Iban a ir juntas a la parroquia San Pablo Apóstol, donde integraban el grupo de Boy Scouts. Su madre se encontraba en ese momento dentro de la casa. La mamá de Candela apenas demoró unas horas en hacer la denuncia por su desaparición. Ella habló de secuestro y como que tenía razones para estar pensando en secuestro. Y al frente de las cámaras se dirigió directamente a los captores que ella suponía que había. Vamos a ver ahora un audio de los supuestos captores que se dio a conocer apenas desapareció la chica. Como ven, uno podría decir que ella tenía razones para pensar que era secuestro y que la llamada era verdadera. Lo bueno de este caso es que varios medios hicieron un seguimiento cronológico y lo pusieron en redes. De hecho, ahora si van a la Wikipedia, está todo ahí. Y se puede ver día por día lo que fue pasando con el caso, incluso algunos detalles hasta el 2013. Lo más nuevo de todo va a estar al final del video, obviamente, pero ahora vamos a empezar por lo cronológico que pasó día a día. Empecemos por el principio, que sería el 22 de agosto, que cuando desaparece la chica y la madre va a la comisaría a denunciar. El 23 de agosto ya se empezaron a realizar allanamientos a diferentes lugares que parecían sospechosos. El 24 se efectuó una búsqueda en el conurbano bonaerense. Y ese mismo día el ministro de Justicia y Seguridad intentó sacar al padre de la chica de la causa, desvincularlo de lo que había pasado. Digamos que también estaba en la cárcel, él no la iba a ir a secuestrar, pero muchos creían que el padre podría ser como la causa, porque si habían secuestrado a la chica, pudo haber sido por él, como un ajuste de cuentas, o bueno, lo que sea, ¿no? Como que podía estar involucrada a la chica por causa del padre. Tenían un montón de hipótesis, pero fueron descartándolas, incluida esta. Ese mismo día surgieron rumores sobre 4 llamados telefónicos que, según decían, había realizado la menor desde el cautiverio a su madre, y que estaba secuestrada y que la habían intentado violar. Pero finalmente fue allanada la casa de donde provenían las llamadas y fue todo desmentido. Resulta que se trataba del llamado de una niña que era más o menos de la misma edad que Candela, pero que había sido una apuesta con su hermano. Lo que vamos a ver que pasa ahora es algo que ocurre en muchos casos y que termina por traer malos resultados. Y es que la noticia se volvió demasiado viral. Estaba en todas partes, todo el mundo sabía lo que pasaba y la prensa estaba como loca alrededor del caso. Se puede ver en ejemplos como el asesino del Zodíaco, donde los diarios, todos los medios de comunicación estaban alrededor de la noticia, y esto causó que muchas personas terminaran mandando cartas e informando a los diarios que ellos eran el asesino del Zodíaco, lo cual era completamente desinformación, y al tener tantos testigos terminaba siendo malo para la causa. No se pueden investigar a tantos testigos y esperar que haya un buen resultado, y es más o menos lo que pasó acá. Y aparte vamos a ver ahora que se dejaron llevar por unos testimonios que pudieron haber sido totalmente falsos. También hay una razón detrás de esto.
El 25 de agosto se realizó una marcha a la que asistió la tía de Candela, y esta fue la primera marcha. Y ese mismo día, el ministro Casal informó que se pagarían 100.000 pesos del 2011 de recompensa a quien aportase datos sobre el paradero de la niña. Y también al mismo tiempo llamaron al padre para declarar ante el fiscal. Cuestión, acá empezamos mal. Había otro medio en el que aclaraban que era como más la recompensa, pero 100.000 pesos ya es muchísimo. Y acá se pueden ver las intenciones del testigo que vamos a ver, ya que se dice que el testimonio que se obtuvo fue falso solamente para cobrar la recompensa. Pero se armó igual todo un teatro acerca de lo que había pasado, así que lo vamos a ver obviamente. El 30 de agosto por la mañana, famosos hicieron una campaña para encontrar a Candela llamada 48 horas por Candela. Entre ellos estaban Facundo Arana, Ricardo Darín, Guillermo Franchella, Adrián Suar, Mercedes Morán, Juan José Campanella y Enrique Piñeiro en la Fundación Ernesto Sábato. El 31 por la mañana se realizaron allanamientos en el barrio de Candela y aproximadamente 3 en Villa Tesey y otras localidades de Burlingame. Y por último, antes de pasar a lo que había dicho el testigo, vemos que el 31 de agosto el cuerpo de la chica es hallado. El 31 de agosto de 2011, a los 9 días, a las 16 y media, a 35 cuadras de su casa en un terreno baldío en Villa Tesey, es encontrada la chica. El cuerpo fue encontrado en una bolsa por una cartonera que caminaba por ahí y dio aviso a la policía. Obviamente la madre fue a la escena y reconoció a la chica. Era efectivamente ella. Ese mismo día se secuestró una camioneta para determinar si la niña había pasado sus últimos días allí. La camioneta fue allanada por los antecedentes. Pertenecía a Juan Manuel El Gordo Falasco, un vecino de Candela Labrador. Acá empezamos a ver todos los sospechosos, eran vecinos del lugar. En la mañana del jueves 1 de septiembre, trascendieron los resultados de la autopsia. Y se dio a conocer que la chica fue asesinada entre el 29 y el 30 de agosto. Al instante empezaron a haber sospechosos por todas partes. El 2 de septiembre los medios reflejaban las investigaciones por parte de la policía, lo que les digo que estaba mal, en relación a una expareja de la tía apodado Huevo Martín, un hombre con antecedentes por narcotráfico que fue secuestrado en julio por una banda mixta de narcos y policías. Acá vemos el primer secuestro del caso. El 4 de septiembre surgió la noticia de que la tía de Candela, María Alejandra Romagnoli, había sido secuestrada el 8 de julio junto al primo de su esposo. Debieron pagar el rescate por 30.000 pesos. Acá vemos que obviamente la hipótesis esta de que la pudieron secuestrar a la chica era probable ya. El fiscal general de Morón planteó el 5 de septiembre que el cuerpo probablemente haya sido lavado. No hay elementos firmes que nos hagan pensar que se trata de un secuestro extorsivo. Y el cuerpo no presentaba signos de maltrato. El 6 de septiembre, Aníbal Fernández, que era jefe de gabinete, señaló a los medios de comunicación por entorpecer la resolución del caso, lo cual es verdad, en muchos casos pasa esto, de vuelta como les vengo diciendo, entorpecen la resolución. Ese día, 6 de septiembre, a la noche, fue allanada una casa a 5 cuadras de donde apareció la menor, en donde se encontraba ADN. Fue investigada Gladys Mabel Cabrera, que era la dueña, y otras dos personas por encubrimiento. Acá tenemos lo primero, ¿no? Conste, les sigo diciendo, todo esto aparecía en la televisión. Además, se realizaron peritajes a una camioneta blanca tipo Traffic. Y los vecinos de los allanados decían que no podía ser, que ellos no estaban involucrados. Entonces fueron demorados Gladys Cabrera, dueña de la casa, Ramón Néstor Altamirano, que es hasta el final considerado sospechoso, Alfredo Monteros y su hijo, que era cuñado de Gladys y vivía en calle Itaquí, además de Gustavo Damián Valenzuela. De esta casa allanada, entonces, se sacaron algunas cosas que tenían ADN. Y el 7 de septiembre se dio a conocer que dentro de la casa habían sacado un vaso y un bol de cereal que contenían ADN de la víctima. Fueron imputados entonces la dueña de la casa y el vecino Ramón Néstor Altamirano. El resto de las personas que había nombrado fueron imputadas por encubrimiento. Y de acá surge lo que sería la primera hipótesis. La hipótesis era que Gladys y Damián fueron autores y los otros tres ayudaron a ocultar el cuerpo de la menor y hacer desaparecer rastros o evidencias. Y hay que agregar algo que dijeron los vecinos, que era sospechoso que en el transcurso de dicha tarde, la del 31 de agosto, habían ido a retirar muebles a la casa, una camioneta Renault Traffic de color blanco y un camión. El 8 de septiembre, un testigo de identidad reservada acusó a Hugo Elvio Bermúdez de ser quien secuestró a Candela.
En la casa de Bermúdez se incautaron una aspiradora, de donde se intentó extraer ADN, y una camioneta Partner roja, en la que había sogas y preservativos. No sé, pero me pareció asqueroso, tipo lo de las sogas y los preservativos. No, no lo deja en muy buena posición. Y acá viene la parte entretenida, que sería la parte del testigo, lo que les venía diciendo que iba a pasar. Según el testigo, los voy a hablar más de cerca porque esto es importante. El martes yo estaba dando vueltas por el barrio y vi a Candela, que estaba a la vuelta de mi casa. Vi a Néstor Altamirano llevándole comida a la nena, no dijo a dónde, y a su esposa. Por la tarde, el carpintero, que era Altamirano, y su sobrino, que tiene unos 24 años, se llevaron a Candela, pero no por la fuerza. Le prometieron que le iban a dar comida y ropa y se le llevaron a la casa de Néstor y Nelly, que vendría a ser la casa de Altamirano y su esposa Nélida. Primero que nada, quiero decir que esto ya me parece un poco sospechoso en el ámbito de que, ¿por qué una persona sabría tanto? Está a la altura de poder escuchar conversaciones, de saber por qué se llevaban a la chica. Según él, más adelante va a explicar que era un vecino y que se podían escuchar los ruidos de una casa a la otra, lo cual es posible. Pero aún así, no sé, me parece ya medio así como muy tirado, muy como que no encaja. Estábamos todos durmiendo, escuché como a alguien le tapaban la boca, unos pasos y cómo rajuneaban las paredes. Yo golpeé la pared y ahí empezaron a rajunear. Volví a golpear y después no escuché más nada. Al rato, Mariela, Yasmín y yo, que no dijo quiénes eran, escuchamos una frenada de un auto, por lo que salí y escuché a una nena que gritaba ayuda, ayuda. La subieron al Gol Azul, que era propiedad del sobrino de 24 años de Altamirano, y se la llevaron a la casa de Rosa, de la calle Kiernan, la casa que había sido allanada. Y añade que a la noche, si pasabas por la casa Rosa, escuchabas pasos y se movían mesas. Hugo, según este testigo, era un tranza y él decía que en la semana lo vio meterse a la casa de Rosa igual que estas personas. También nos cuenta que esta persona, Hugo, se mandaba mensajes con Mariela, que no nos dijo quién era, no aclaró quién era. Y él decía que se iba porque estaban haciendo allanamientos y tenía miedo. A lo que esta persona, Mariela, le respondía: bueno, pero a mí no me metas en tus quilombos, vi el Gol del sobrino de Néstor dando vueltas por la zona. Uno de esos días vi al carpintero entrando a la casa con una bolsa gris. Es decir, está como diciendo que estas personas están todas involucradas y que los vio como recorriendo con el Gol, y además vio al carpintero Altamirano con una bolsa gris cerca de la casa. Así que ahora, si vienen escuchando el testimonio y recopilando lo que les dije antes, van a darse cuenta de que hay cosas que ya fueron reveladas del caso. Ya les dije que estaba yendo todo hacia los medios de comunicación. Ya había cosas que se habían revelado del caso y que obviamente este testigo pudo haber usado para crear toda la historia. Por ejemplo, el tema de que haya una persona a la que le llegaban mensajes, que esta persona lo sabía, en los cuales decía que había visto al tipo con una bolsa gris, que es con lo que se encontró a la chica en el baldío. Es como que todo encaja demasiado bien. Me parece una historia demasiado como concreta, como que encaja demasiado. Y agrega que Altamirano tenía en la uña un pelo negro que podría haber sido de la víctima. De vuelta, todo encaja demasiado bien, esta persona sabe demasiado del caso. Y de acá concluyo, como concluyeron muchos otros medios, que esto es inventado y que se lo inventaron para cobrar la recompensa. Entonces, el 9 de septiembre declaró el uruguayo Hugo Bermúdez y quedó detenido y acusado de ser autor material, mientras Altamirano y Cabrera fueron acusados como partícipes necesarios. El tornero Alfredo Morteros, su hijo, y el fletero Gustavo Valenzuela fueron detenidos por encubrimiento. Mientras, Luis Carpaneto, el representante de los Monteros, pidió la excarcelación y dijo: ellos han negado tener conocimiento de que la nena haya estado en ese lugar. Fueron a retirar ciertas pertenencias de un familiar suyo que falleció hace un año, que es madre de Gladys Cabrera. No vieron a la nena en el lugar, tuvieron contacto solamente con esta mujer y se limitaron a estar allí unos 20 o 25 minutos para retirar mercadería del lugar. Para eso contrataron al fletero Valenzuela. Además, ellos tienen la absoluta certeza de que Gladys no participó de este hecho. Ella no tenía ni siquiera conocimiento de que Candela puede haber estado en ese lugar. Entonces, hasta este momento tenemos solo 6 detenidos.
El mismo día, Matías Morla, que era el abogado de Altamirano, declara: la comida era la que le hacían al perro. Con esto se refiere a la comida que habían encontrado en el lugar y que el testigo decía que era lo que le habían dado a la chica. Entonces dice: preparó la comida para 4 días porque la mujer se iba a Tucumán. Los que mataron a Candela la alimentaron con eso. Es decir, está sosteniendo que a Candela la alimentaron con la comida que había ahí, pero que ellos solo la prepararon y que no tenía ese objetivo. Altamirano es un carpintero al que le hicieron hacer un cerco en esa casa y que no sabe más nada. El 10 de septiembre, Nélida, que es la esposa de Altamirano, se desvincula del caso. El 12 de septiembre, el abogado defensor de Néstor, Altamirano, denunció al testigo de identidad reservada, que causó la detención de 6 personas. Según este abogado, el testigo dio información falsa a los investigadores con el solo objetivo de tener la recompensa que daba el ministerio. Ese día, a las 3 de la tarde aproximadamente, liberaron a los 3 imputados, Alfredo Montero, padre e hijo, y Gustavo Valenzuela, porque el delito era excarcelable, quedando los supuestos autores materiales Altamirano y Cabrera detenidos. Nélida, en defensa de Altamirano, dice: a Gladys la conozco a partir de que mi amiga fallece. Ella vivía en la capital y no en la casa de la calle Kiernan, que es la casa que fue allanada. Ella me comentó sobre los inquilinos antes de que yo viajara a Tucumán el 23 de agosto, pero no los conocí, y mi marido muy poco. Él me comentó que habían allanado la casa de Gladys, y ahí me dijo que era por el caso de la nenita. Yo le pregunté que qué tenía que ver la nenita con la casa, y ahí él me dijo que supuestamente la habían tenido capturada ahí. Yo me quedé helada. Lo que le está pasando a mi marido es una injusticia. Ella defiende al marido por todos los medios, igual que los vecinos, porque realmente creían que Altamirano era inocente. Esa noche a las 23 horas arrestan a 2 sospechosos por el secuestro de Candela. Uno, un remisero de 35 años apodado El Pollo, José Luis Flores, y otro, Fabián Espíndola, que se encontraba internado en un hospital a causa de una golpiza, cuando, de acuerdo a fuentes policiales, hizo mención a su vinculación con el caso. Es decir, él dijo que tenía algo que ver con el secuestro de Candela y la gente se enojó. Normal, normal. A José Luis Flores lo habían aprehendido durante un allanamiento efectuado en una casa de Galeno, en William Morris, donde los investigadores habrían secuestrado una pistola calibre 9 milímetros y tenía antecedentes por robo. Y no es solo eso, sino que a Flores se lo llevaron con su esposa. Entonces, el 13 de septiembre, los liberaron a él y a su esposa Liliana Susana Cabrera. El 14 de septiembre, se volvieron a centrar en la información obtenida el día 4 sobre el secuestro de Alejandra Romagnoli, una tía de Candela. ¿Se acuerdan la tía a la que secuestraron? Resulta que la tía de Candela, junto a su marido, el día anterior a su secuestro, habían cobrado por el seguro de su auto. Estaba la hipótesis de la entrega de Carola y Betiana Labrador. Entre el lunes 12 y el martes fueron detenidas 7 personas que se dedicaban a secuestros extorsivos, sin embargo, para los investigadores no estaban ligados al caso. Aún así, nadie descarta que el motivo del ataque a Candela sí esté vinculado a ellos. El 15 de septiembre, Ramón Néstor Altamirano, el carpintero detenido como partícipe necesario, se declaró inocente ante el fiscal Tabolaro y aportó información sobre algunas personas a las que aseguró haber visto en la vivienda de Kiernan, donde se halló ADN de la nena de 11 años. Esto era más que nada para que se viera como que estaba colaborando con la justicia y hacer que pareciera más inocente. Y este 15 de septiembre fueron detenidas otras 2 personas. Fabián Gabriel Gómez y Guillermo López, un verdulero y un fletero, por una posible vinculación con el llamado que recibió la familia el 29 de agosto y una posible relación con Hugo Bermúdez. Se les tomó declaración y estuvo presente el abogado Rodrigo González, quien aseguraba que eran inocentes y que un testigo de identidad reservada los había involucrado. Hasta este momento había 4 personas involucradas. Gladys Cabrera, dueña de la casa de la calle Kiernan, Néstor Altamirano, carpintero y cuidador de esa vivienda, Hugo Bermúdez, investigado para determinar si fue el autor material, y el hombre que fue detenido el lunes 12, cuando estaba internado en un hospital, Alberto Espíndola, todos involucrados por testigos de identidad reservada. Por la noche fueron detenidos quienes secuestraron a la tía de la niña, María Alejandra Romagnoli, pero se confirmó que no tenían relación con el caso. El 17 de septiembre se confirmó una vinculación por contactos telefónicos entre Bermúdez y Carola Labrador. El 17 comenzaron los peritajes acerca de 70 celulares secuestrados. Surgieron rumores sobre la relación entre uno de los últimos detenidos, el fletero Guillermo López o el verdulero Fabián Gómez y el presunto autor material. Además, Matías Morla, el abogado de Néstor Altamirano, aseguró que los exámenes de ADN habían dado negativo.
se habían ido a hacer unos días antes exámenes de ADN, exámenes de sangre, y dieron negativo, a eso se refiere. El 22 de septiembre, Altamirano presenta a 5 testigos para demostrar su inocencia. El 24 de septiembre, Alberto Espíndola dijo que la policía lo había obligado a admitir su participación en el caso y negó sus dichos sobre Gómez López y el tercer hombre, porque Espíndola había dicho antes que había un tercer implicado y había dicho un par de cosas más sobre lo que había pasado y a quienes había visto por el barrio. Y por esto se abrió una causa paralela. La madre de Candela pensaba que podía haber sido una venganza, negó conocer a los detenidos y desligó al padre de la niña del caso. El 25 de septiembre, Burlando sostuvo que uno de los detenidos podía haber estado relacionado con la muerte de Candela Rodríguez y negó la participación de la madre. Esto todo es del 2011. Ahora, hay un poquito, pero muy poquito, que pasa después en el 2013 y en el 2012. Ok, esto es interesante. El 24 de abril del 2013, el testigo con la identidad reservada es asesinado. Es por esto que se reabre la investigación. Te deja un poco así como pensando que... ¿qué pasó? Esto fue en el 2013 y en el 2012 pasó otra cosa más interesante, que viene como pasando hasta ahora, por eso se los cuento a lo último, que es que todos los detenidos fueron liberados excepto Jara. Jara no se los nombré porque casi que no aparece, pero es este tipo de acá y fue capturado en el 2011 en posesión de una pistola calibre 45 y es el supuesto autor del audio de la extorsión. ¿Vieron este audio que les había puesto que dura como 10 segundos? Se supone que él hizo esa llamada, pero como ya sabrán, esto es un caso sin resolver, así que realmente no sabemos lo que le pasó a Candela. No sabemos quién o quiénes fueron los asesinos de Candela, si fue premeditado, si fue por diversión, entre comillas, si fue una venganza, si querían plata, pero después se retractaron, si el que quería plata era Jara y nunca pudo como... resolverse, porque estaba ese audio, pero no representa mucho más. Ese audio es considerado como audio de extorsión. No me parece un pedido correcto de recompensa. Y aparte, de todos modos, la terminan matando. Así que, como que queda todo en la nada. Queda todo en la nada, realmente. Y hasta ahí tenemos. Hasta Jara es lo último que tenemos, o lo último que puede encontrar. Y no hay nada más que decir acerca del caso. Y con esto, lamentablemente, se termina el video. Yo sé que fue largo. Espero que les haya gustado. Les quiero decir algo, que es que a los que retuiteen el tweet del video, de este video, los voy a estar saludando. Así que si quieren un saludo desde Twitter, vayan a hacer eso. Haría lo mismo con Facebook, pero no sé cómo hacerlo porque no sé cómo saber si lo están compartiendo. Si tienen casos para recomendarme, lo pueden hacer en los comentarios. Siempre los leo todos. Aunque no responda a todos los comentarios, los estoy viendo. Y ahora vamos a los saludos, que los hago detrás de cámara porque es más fácil y me puedo poner a buscar tipo lo que cada uno hizo. Y por último, acá les dejo un video nuevo, acá les dejo un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.